Alcalde Ochoa, tengo algo muy importante que advertiros. ¿Qué es eso tan importante que mi salida viene a interrumpir? ¿Es que acaso no sabéis que soy un hombre ocupado? Decidme rápido lo que es, señora Daviles. Sé que se está planeando una conspiración. La Junta de Cañada, o la Junta del Reloj, como prefiera llamarle, conspiran contra la Madre Patria. Y conozco a sus integrantes. Su presidente es... ¡Hable! El corregidor, Diego Aquino. ¡Aprenderle! ¡Tengo un plan! Corregidor, nos honra con su visita. ¿En qué puedo serviros? Vengo a informarle que me enteré, por rumores, mas no estoy seguro. Uno nunca sabe lo que sucede. Que hay una conspiración en contra de la corona. Algo pequeño, supongo. Vamos a averiguar. Le he mandado cartas a todos los jefes de la conspiración para que en armas se levanten. Nos han descubierto, pero los papeles los tengo yo. Hemos perdido las armas de la covacha. No entiendo las instrucciones que vuestro papel recibo. ¿Instrucciones? ¿Qué instrucciones? A todos los conjurados en armas levantarse mandé. Esto es el fin. ¿Alcalde Ochoa? ¡Qué sorpresa! Es usted miembro de la conspiración. ¡A Darviles! Yo que usted confiaba. Todos irán a prisión mientras que usted lo destituiré del cargo por conspirar contra la madre patria, España. Don Matías, me dijeron que llegó aquí hace un rato, muy deprisa. ¿Que la conspiración fue descubierta? Debieron levantarse en armas al mayor indicio. Nosotros haremos... He de reunir a la gente aquí y armarla. ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Viva la Virgen Prieta! De ahora en adelante, cualquier grito que no sea mío, será un grito pirata. Sí, ya sé, don Matías. Esto es Cuébano. Ya sé, don Matías. Que don Pablo Berreteaga nos ayudó. Pero es uno de ellos. Defender esta ciudad es imposible. Tomarla será una cosa de niños. Todos los españoles se reunieron en el fuerte. Hay que tomar el fuerte. Hacia la Ciudad de México. Tal vez pasemos por Huetámaro. Sí, don Matías, sé que no le parece apropiado que nuestro ejército sea muy grande y no estamos preparados. Sí, yo aboliré la esclavitud en este país. A ponernos en marcha. Estábamos esperando con gran alegría. ¡Viva el cura Periñón! ¡Viva el cura Periñón! ¡Cura Periñón! Tienen a Diego y a Carmelita presos, solo esperando a su llegada. Qué bien que nuestra conspiración haya resultado. El ejército español huyó ante la certeza de su venida a Cañada. Sabía que vendrían, pero ¿por qué tardaron tanto? Gracias por lo de la cárcel sacarnos. En un convento horrible la vida es. Si debieron levantarse en armas al más mínimo indicio de peligro. Ahora seguiremos nuestro camino. Y aquí estamos, en el Cerro de los Tostones. Listos para atacar al ejército que usted entrenó, don Matías. Será una batalla más que ganar. Yeah!
Eso les enseñará a esos españoles a no meterse con el ejército insurgente. Lo lamento, nos perdimos. Pero ganaron la batalla. Tendrás que hacer guardia. Ya sé lo que piensa don Matías. Sí, tal vez no ganamos si nos encontramos a otro ejército antes de llegar a la Ciudad de México. Será mejor volver. Ya no se queje don Matías por la deserción en masa. ¿Que no que quería un ejército más pequeño? Creo que no tomar la Ciudad de México fue un verdadero error. Ahora tenemos enfrente a la división del Perote y a un general Cuartana. Si ganamos esta batalla, habremos acabado con el último soldado realista en la Nueva España. Pero no estamos listos para luchar. Antes teníamos superioridad numérica, ahora seremos presa fácil. ¿Es que acaso tienen miedo? Ya no huiremos de la batalla. Les demostraré que mi excomunión no es válida. Les demostraré que soy el mejor. Este viejo ya se volvió loco. No creo que sobrevivamos. Que nos han derrotado. Querían ir, pero yo no. Así que decidimos separar nuestros caminos. A Darviles los traicionó de nuevo y murió en el acto. En cuanto a Periñón, fue fusilado después de firmar un acto de contrición a la que nadie se dio cuenta hasta 16 años después, que firmó solo con López. ¡López! Aquí nuestra historia.